Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Capítulo 114, lección número 3. Suratu An-Nas. Al-Ayatu Al-Thalitha. Leeremos la protección antes de empezar a recitar el verso. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Significado de las palabras del verso. Este verso consta de dos palabras. La primera se lee ilahun, ilah. Ilah significa Dios. El nombre de este Dios que nos dice en el Sagrado Corán es Allah. Así se escribe en árabe en color negro. Allah. Allah es nuestro Dios. Dios de todas las criaturas. An-Nas, ya lo hemos visto anteriormente, significa personas, gente, hombres. Podríamos traducir el verso como el Dios de las personas, el Dios de los hombres. O sea, Allah es el Dios de las personas. Lectura del verso. Leeremos el verso detenidamente. Ilahi An-Nas. Ilahi. Ilahi. Prolongación de dos tiempos en el medio por el alef. Ilahi. Ilahi. Vamos a unir la primera palabra con la segunda. Antes de eso vamos a explicar que el artículo alef lam en algunos casos se lee y en otros no. Por ejemplo, el alef en la parte de arriba no se pronuncia porque antes del alef viene una letra que tiene vocal. En la parte de abajo se puede pronunciar si la palabra va al principio o sola. También el lam del artículo no se pronuncia en ninguno de los dos casos cuando viene después del lam una letra shamsía. Continuamos con la lectura del verso. Leemos la letra ja con la kasra, hi, y la nun, le quitamos la shadda para poderla leer. La primera nun decimos hin, prolongamos esa nun ya que no tiene vocal. Hin, y ahora la vamos a leer con la otra nun con la vocal a. Hinna, hinna. Ahora la otra parte de la última palabra tiene el alef para prolongar el sonido del a. Esta prolongación puede ser 2, 4 o 6 tiempos. Na, na. Ahora con la sin, sin vocal. Nas, nas. Ilahinnas. Las personas que no conozcan la terminología como sukun, en este caso el símbolo que está arriba, o shadda, que es el símbolo que parece una W, shadda, o el fatha, que es la vocal A arriba, o kasra, que es la vocal I debajo de la letra, o la última vocal, dhamma, con dha, que es la U, o etcétera, y las otras letras shamsías, pueden ir a mi página de youtube.com idioma árabe y aprenderlas en el nivel 1, al nivel 2 también, parte de la gramática. Vamos a escuchar. Ilahinnas. Ilahinnas. Ilahi. Ilahi. Ilahinna. 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 Ilahinnas.
Ilahinnas. Ilahinnas. Ilahinnas. Ilahinnas. Ilahinnas. Ilahinnas. Ilahinnas. Ilahinnas. Ilahinnas. Ilahinnas. Ilahinnas. Malikinnas. 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 Ilahinnas. Malikinnas. Ilahinnas. Malikinnas. Ilahinnas. Malikinnas. Ilahinnas.